Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización. Como ustedes saben, las canalizaciones son de una sola opción, por lo tanto, son súper, súper generales, así que toma el mensaje que te resuene, el que no déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, ¿eh? Así que en el momento que tú decides verlas, ese es tu momento y para todos los signos. Vamos a usar este oráculo de doble arcano. Vamos a ver qué es lo que tenés que saber, qué es lo que está sucediendo aquí. Vamos a cortar y vamos a ver. Bien. Tenemos la primera carta y tenemos la carta de la Rueda de la Fortuna, pero la tenemos en negativo. Al tenerlo en negativo, estamos viendo acá esta rueda, ¿no? Donde se ve toda esta oscuridad y acá donde está el sol, esto están empezando también a entrar unas nubes donde se ve opaco, se ve que no se ve con claridad, donde vemos una persona sola, ¿no? Acompañada ahí, por un perrito, atormentada, agarrándose la cabeza. Nos está hablando una persona que no está pudiendo fluir, que se siente totalmente trabada, totalmente, obstaculizada, donde evidentemente ha tratado de iniciar una y otra vez, una y otra vez, y no puede hacerlo, ¿eh? Es como que está mal, y cada vez es más grande la tormenta en su vida. Y pensando, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto, no? Vamos a ver, vamos a sacar una carta que represente, no importa si sea hombre o mujer. Vamos a ver qué nos dice. Se cayeron dos, las vamos a respetar. El oráculo con respecto a esta situación. Bien. Ya tenemos las dos cartas. Vamos a ver qué es lo que estamos viendo acá. Bien, acá claramente esto que vos tenés que saber. Esta persona que se siente obstaculizada, que se siente frenada, esta persona que no puede fluir, es una persona que se siente que la vida le ha devuelto todo el daño que te ha causado. Y esta persona es tu ex, o puede ser alguna persona que te haya causado mucho daño, pero yo te diría que es tu ex, que está pensando, ¿no? Todo lo que me está pasando en este momento me está pasando por el daño que yo causé. Hoy me siento totalmente frustrado o frustrada. Siento que la vida me está poniendo un montón de obstáculos. Realmente estoy recibiendo un castigo tras otro, ¿no? Una persona que se siente muy castigada, una persona en la cual está observando todo lo que le está sucediendo, ¿no? Al punto de decir, evidentemente existirá el karma porque me siento mal, me siento que no estoy bien. Donde vemos que acá hay habladurías, ¿no? Habladurías, que alguien habla, que alguien está trayendo noticias, noticias donde esta persona puede saber de vos, por lo que vemos acá, ¿no? Esta persona está sabiendo de vos. A través de noticias de personas que pueden ser que se conozcan entre ustedes o
familiares, amistades, hijos y hijos, pero acá hay alguien que le está dando noticias a esta persona sobre vos, ¿no? Esta persona se siente muy, muy frustrada. Emocionalmente se siente con un mar de emociones revueltas, ¿no? Eso le extravía, la pone muy mal a esta persona, donde esta persona piensa, ¿no? Realmente yo fui capaz de hacerte tanto daño, te traicioné, te mentí, te ignoré. Esta persona es como que no quiere aceptar, pero a su vez en su mente es como que está aceptando, ¿no? Te ignoré, te traicioné, no me importó, dejé que todo así nomás, ni siquiera te pedí perdón, ni siquiera quise volver a hablarte, me dicen, te ignoré, cuando más me necesitaste, pensé en mí y hoy me siento solo. Me siento mal, me siento que la vida me está pasando la factura por todo lo que yo te causé, ¿no? Es como que esta persona está como mentalmente bastante confundida, es lo que yo siento acá, ¿no? Evidentemente acá hay un contacto cero, no hay una, entre ustedes dos, no hay un acercamiento, ¿no? El único acercamiento que hay son las habladurías. Vamos a ver qué le han llegado a esta persona. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta situación. Una persona que, por más que quiera iniciar una y otra vez su vida con una persona o haya iniciado su vida con otra persona, lo único que ha hecho es fracasar una y otra vez, ¿no? Fracasar, pero bueno. Un fracaso tras otro, o estoy fracasando donde estoy, pensé que las cosas iban a ser diferentes, sin embargo, no, me siento frustrado o frustrada ante esta situación. Vamos a ver, vamos a tomar este, vamos a respetar a esa carta que cayó. Bien, en el presente, mira, en el presente nos está hablando. Vamos a poner y te voy a decir. Esta persona realmente se siente en su presente. Está sintiendo todo esto, ¿no? Que te estoy diciendo. Esta persona te ignoró. Te ignoró, no le importó ni una lágrima tuya. Nada, absolutamente nada. Es más, vos lo llamabas o le escribías o querías hablar con esta persona y esta persona te ignoraba totalmente. Te ignoró una y otra vez. Sin importarle absolutamente nada. Una persona que estamos viendo que acá ha habido un lugar donde esta persona ha estado con estas otras personas, donde hubo una conversación, esta conversación se prestó a las habladurías, a donde esta persona, después de esta conversación, recibe esta noticia, ¿no? Sobre vos, esta noticia que no se esperaba, no se le esperaba, es como que empieza a entrar en ponerse mal, en confundirse, en sentirse inestable y decir, ¿qué me está pasando? Porque no puedo entender por qué ahora, después de tanto tiempo, me afecta lo que me hayan dicho de la forma que me afecta, ¿no? Y el querer espiarte, el querer saber de vos, el querer observar. El sentirse enfocado ahora esta persona en vos, ¿no? Como vemos acá, el decir, no sabe si son mentiras lo que le han dicho o es cierto. Esta persona siente que
Tiene que averiguar esa situación, ¿no? Porque lo ha bloqueado emocionalmente, lo ha desbalanceado esta persona. ¿Será cierto esto? Esto todo está pasando por justicia divina, ¿no? Esta persona se siente totalmente indispuesta de saber que vos has hecho un cambio en tu vida, ¿no? Que hoy te estás amando a ti misma, que has podido salir adelante, que a pesar de haberte sentido que no sabías cuál era el camino que tenías que tomar y te sentías perdida o perdido, pudiste lograr salir de esa situación y empezar a vibrar en otra sintonía, ¿no? Y a decir, suelto a esta persona y libero y te saco mi poder, el poder de pensarte, el poder de darte mi energía, el poder de darte de mí. Y has soltado, ¿no? Y esta persona siente ese que has soltado ese energéticamente a esta persona. Y ya no tiene más tu energía. Ya no tiene más tu presencia, digamos, de una forma energética, ¿no? Y que le están sucediendo cosas que esta persona te causó a vos en un pasado, ¿no? Está recibiendo todo este castigo porque esta persona la han traicionado, no puede evolucionar, se siente que tiene que salir adelante sola ahora, que no tiene quien lo ayude o la ayude, que está mal, pero a su vez también recibe esta noticia, ¿no? Ah, mira, ¿no? Qué increíble. Ahora esta persona está mal y vos estás bien. O sea, pensalo lo que te digo, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Todo va y viene en esta vida. Lo bueno y lo malo viene. Donde esta persona empieza una pelea consigo mismo, ¿no? Una lucha consigo mismo entre lo que siente, lo que le pasa, entre todos los problemas que tiene. Siente que perdió y que en esta historia la única persona que perdió fue esta persona de tu pasado. Y se ha dado cuenta que fue el único o la única que perdió, que no fuiste vos, porque vos sos una buena mujer, una buena persona, una mujer que fuiste, dejaste todo para esta persona, le diste tu vida prácticamente a esta persona. Fuiste noble, muy noble, y esta persona lo sabe. Se ha dado cuenta de que realmente no valoró a quien debería haber valorado, donde se siente muy sola en sus deseos de querer cambiar su vida por esta pérdida, por todo esto que le ha sucedido. Ya es tarde porque causó muchísimo daño. Una persona que se comportó de una forma soberbia, ¿no? Una mala forma donde vos trataste de comunicarte muchas veces, fue abrupta, te ignoró de una forma muy cobarde, porque solo pensó en él o en ella y ahora como la vida le está dando una bofetada bien dada diciendo, mira, mira la que vos dejaste atrás, sufriendo, doliendo, ignorando, está bien, ahora vos sos la persona que está sola, que le está pasando mal, que no puede salir adelante, y encima estás viendo el triunfo de esta persona, ¿no? Lo cual está recordando mucho su casa, los momentos que vivió compartido con vos, para los que no han estado juntos, todas las cosas que sucedieron y aventuras que pasaron juntos. Siente rabia, bronca y dolor, pero no con vos, sino consigo mismo esta persona, ¿eh? Consigo mismo siente bronca y dolor esta persona. Muchísimo miedo también, muchísimo miedo. Vamos a sacar meses. La verdad que esta persona es muy probable que quiera abrir comunicación con vos, me dicen. Pero no lo va a hacer directamente, para algunos puede ser, otro puede ser que mande a otra persona que te llame y que se haga pasar por otra persona o preguntar por algo para escuchar tu voz. A ver qué se escucha a trasfondo, ¿no? Me dicen. Septiembre.
o pase cerca de tu casa o trabajo, o trate de hablar con alguien que está cerca tuyo, o que vos lo veas sin querer. Realmente, octubre y enero, esta persona se siente como que no puedo ir así después de todo lo que te hice, ¿qué te voy a decir? Porque tampoco es pavo esta persona, sabe. O sea, todo el daño que te causó, o sea, no es onza, sabe bien todo el daño que te causó. Entonces, la vida hoy me ha hecho entender el daño que te hice a ti, ¿no? Estoy muy molesto, muy molesto conmigo mismo. Sé que tenés el derecho de hacer tu vida, de que haya otra persona, pero si entra otra persona en tu vida, yo te pierdo definitivamente. Y aquí vemos también un sentimiento egoísta de esta persona hacia vos, ¿no? Nuevamente. Siento tu desconexión, Capricornio. Sagitario. Virgo. Cáncer pueden tener en su carta. Vamos a ver. Vamos a sacar cartas del oráculo para ti que estás consultando en esta canalización. Lamentablemente, las personas saben lo que pierden cuando lo que tienen cuando lo pierden. Porque me quedé tildado, me quedé enfocada en lo que me estaban diciendo mis guías, ¿no? Esta persona realmente es consciente de que todo lo que le está sucediendo es porque por el daño que te causó, que es un castigo, ¿no? Es un castigo, se casó por eso relevante. Le está volviendo todo eso, ¿no? Es sintiéndose atormentado, sin nada, sin nadie, sintiéndose ignorado, ¿no? Porque muchas veces las personas pueden estar rodeadas de otras personas, pero sentirse solas igual, porque son personas que están, pero que no tienen la capacidad ni siquiera de ayudar o de hacer algo, ¿no? Para levantarte. Muchas veces levantarte no es solamente ayudar de una forma económica o hacer algo, sino también un abrazo, un te quiero. El aquí estoy son muy importantes, ¿no? Cosas que esta persona no lo está teniendo porque tampoco te lo dio a ti cuando vos más lo necesitaste. Bien. Yo acá estoy viendo para ti que estás consultando que encontraste tu autovaloración, ¿no? Que es muy importante eso. Realmente saber tu gran valor, que sos un diamante, que sos lo más lindo, lo más bello, lo más grande, lo que siempre debiste haber pensado en vos y haberte dicho, yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy. Y haber encontrado eso, ¿no? Y darte cuenta que vos sos lo más importante en esta vida. Primero yo y después doy a todos los demás. Pero no puedo hacer más absolutamente nada por nadie. Primero tengo que amarme, hacer cosas para mí, darme cuenta de lo importante que soy y dejar priorizar a personas antes que mí, antes que yo. Entonces, acá claramente me está diciendo que te has dado cuenta de eso y yo te felicito porque no es ser egoísta, uno tiene que pensar en uno mismo y estar bien uno, porque si vos no estás bien, los demás, vos le estás dando todo y después te pasa esto, ¿no? Que te encontrás con una persona que, o vampiros energéticos que vienen a absorber tu energía, a sacarte y después cuando vos necesitas no tenés a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, te diste cuenta que el decir que no muchas veces es sano y es salud y es bueno para uno.
El pensar primero en uno es lo más importante. Sabes que sos una persona que vas a recibir porque viene un dharma para ti, el recibir, ¿no? Porque has dado tanto, 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 que sos una persona que viene para ti grandes bendiciones, donde vas a recibir en tu vida. El disfrutar, ¿no? De todo lo bueno que viene, de este cambio, de esta transformación, de convertirte en algo diferente, en empezar a fluir con este tremendo cambio que viene a tu vida. Lo único que recuerda lo que te hizo hacer de que tu vida sea un cambio, ¿no? Que venga, que esto se haya transformado. Pero no dejes que esto que te hizo tanto daño vuelva a obstaculizarte o a trabarte en tu vida, ¿no? No lo dejes, no le permitas eso. Al contrario, podés vos hablar con las personas, podés perdonar si vos querés, dar otra oportunidad, pero no permitir que esta persona te deje que vos hagas todo o que te olvides de vos. No, 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 porque ya pasaste por esa oscuridad, por esa desolación, por decir me siento muerta en vida. Y así te sentiste muerta en vida o muerto en vida, que no sabías cómo ibas a salir de eso. Y hoy vemos cómo esta mariposa no abre sus alas y se transforma. Entonces, en tu vida vienen grandes cambios. Pero recordá que para este cambio vos tuviste muerte en vida sin saber qué ibas a hacer, cómo ibas a solucionar todo esto, cómo ibas a salir de toda esta situación que esta persona te causó tanto dolor, ¿no? Tanto desgarro. Sos una persona muy empática. Y realmente lo único que hiciste con esta persona fue darle luz, porque acá te vemos a vos, una persona oscura, una persona gris, una persona sin sentimiento. Le diste parte de tu corazón y tu energía a esta persona, y esta persona siente tu desconexión. La siente, porque es una persona incapaz de tener empatía, ¿no? Es una persona que fue muy egoísta, y sin embargo, vos le trataste de dar tu luz para darle claridad a esta persona. Entonces, no. Hoy disfruta de esta independencia de todo lo que el universo está trayendo para vos, que es recibir muchísimas bendiciones en tu vida. Vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo para ti que estás consultando en esta canalización? ¿Qué más te dice? Iluminaste un ser oscuro, ¿no? Pero lo hiciste para poder ayudarlo a salir de. Lo único que hizo fue absorberte, drenarte y pagarte mal. Por eso primero piensa en ti. Realmente llega muchísima fuerza de voluntad, mucho equilibrio, como te dije. Realmente llega ese equilibrio que tanto necesitabas para salir adelante, pasar página, ¿sí? Volver a empezar una nueva vida. Siente compasión de ti. Recuerda todo lo que te sucedió. Recuerda todo lo que te sucedió. Y empieza a ser feliz. No permitas que nada ni nadie venga a dañarte, ¿no? Si una persona no viene de una forma correcta, fuera. Vamos a sacar iniciales, que pueden ser nombre, apellido o apodo. Vamos a ver qué nos dicen las iniciales. Tenemos la S, la G, la M, la D, la H, la Z, la N, la I y la B. Recuerda, nombre, apellido, apodo. Bien, esta persona, a través de otras personas, va a tratar de comunicarse contigo. Tú sabrás, tenés tu libre albedrío, ¿no? Es una persona que sabe que todo lo que le está sucediendo es por justicia divina, por eso
le está volviendo todo el mal que te causó. Y realmente es una persona que nuevamente, a pesar de haberse dado cuenta de que vos sos una gran persona, una buena persona, va a tratar de ir en tu búsqueda, porque fuiste lo único bueno y su sentimiento egoísta es que no quiere que perderte o que haya otra persona en tu vida, ¿no? Porque te ve o sabe que vos ya estás florecido o florecido. Esta es la canalización, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Y desde ya les deseo muchísima prosperidad, bendiciones para todos.